Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Estaba atendiendo a otras personas también, que todo es importante, y lo de ustedes tengan en cuenta que desde el minuto uno estamos intentando buscar alternativas. Evidentemente, la situación actual social y económica no es la más boyante, y este tipo de cierres pues conlleva un deterioro de la economía en muchas familias, y por eso nosotros hemos estado trabajando para buscar alternativas y soluciones. Los servicios jurídicos hay que acatarlos, y por eso hemos sido muy respetuosos con la ley vigente. Entonces estamos buscando posibles soluciones, y de hecho ya desde Secretaría están elaborando algún informe que pueda permitirles abrir este fin de semana y consolidar la situación un poco, estabilizar la situación un poco, hasta que esto llegue a dar un paso y un soporte jurídico consistente para que dentro del ámbito del municipio de Arona puedan subsistir bajo las ordenanzas de la venta ambulante todo este tipo de actividades. Yo más no le puedo decir, pero que les consta y los encargados, los interlocutores con los que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, y con muchos de ustedes que me han mandado mensajes de la presión social por parte de la asociación de taxistas, los tour operadores, en las oficinas de turismo, todas las firmas que ha habido de los turistas, porque esto es un atractivo turístico más dentro del municipio, y evidentemente no somos ciegos hasta todo este tipo de hechos y de esta presión que estamos teniendo, e independientemente que por otro lado lo que interese es destruir más que crear y ayudar a solucionar problemas. Entonces, desde la corporación que he presidido, nuestro interés es buscar soluciones y soluciones estables y que pueda dar a todos ustedes una estabilidad en su economía, ¿no? Yo espero, pendiente de un informe de la policía, para ver la posibilidad de darle alguna solución ya a lo largo de esta mañana. ¿Dónde podría, provisionalmente, dónde podrían...? A mí es en la calle, en la avenida Londres. La avenida Londres. Sí. Y entonces ahora están esperando a un... Al informe de que sea... De que pueda ubicarse, y las medidas de seguridad, que eso es lo que prima. Como se hace una feria habitualmente, una feria puntual en todos los ámbitos, en todos los pueblos y en todos los municipios, ¿no? Ubicarse en la avenida Londres mientras se solventan los problemas de seguridad en el otro espacio, y después volverían a su sitio original, ¿o se quedarían? El otro espacio sigue los trámites legales oportunos para, en una parcela de uso comercial, la ubicación es mucho más factible y no requiere de tantos permisos como lo requiere en la vía pública. Evidentemente, al hablar de la vía pública ya estamos en otro ámbito en el cual necesita otro soporte jurídico diferente, y me consta que por parte de todos están trabajando en que el lugar donde siempre ha subsistido el mercadillo de los cristianos, pues que siga subsistiendo, pero dentro de la legalidad vigente. Señor alcalde, también queremos decir que pobreza para uno y riqueza para otros, porque nosotros en estas semanas quedamos sin trabajo, y no queremos quedarnos sin trabajo porque nuestras familias dependen de eso. Y aparte de eso, que queremos una respuesta concreta, porque llevamos pagando autónomos y hay gente que trabaja solamente de mercadillo y no puede pagar sus alquileres o dar de comer a sus hijos. Y esta respuesta inconcreta no nos da ninguna opción. Si usted es bien concreto, que es de verdad, hoy se va a firmar algo para que podamos trabajar y seguir trabajando. No entramos en cuestión de política, pero lo que queremos es trabajo, y no nos da. Y es un derecho europeo de trabajo. Queremos trabajar. Yo simplemente lo que les he dicho. Pero a lo largo del día hay una respuesta. Sí, sí. Nosotros no nos vamos de aquí hasta que no tenemos respuesta, porque dependen todas nuestras familias de eso. Me parece muy bien. Está totalmente en tu derecho y lo respeto, y que me parece perfecto. Si quieren quedar aquí hasta que tengamos la respuesta,
como si pueden quedarse todos o quedar una representación. A mí me da igual. Vamos, que está perfecto, perfecto, perfecto. ¿Me puede decir también por qué motivo cerraron el mercadillo? ¿El mercadillo? Sí. Porque hubo una denuncia por parte de la oposición, sí, de que había un problema legal, sí, en el lugar donde se realizaba la, ¿y la actividad? Problema del ámbito, problema de seguridad. ¿Cuánto problema? Accidente hay los 20 últimos años aquí. Sí. ¿Cuánto hay accidente al mercadillo los 20 años pasados? Sí, yo, eso me lo sé yo. Pero no soy yo el que ha puesto la denuncia. Yo creo que es que yo no he sido el que ha puesto la denuncia. Se puede hacer la norma de seguridad, pero hay que hacer. Sí, sí, sí. Totalmente. Sin totalmente de acuerdo. Se puede hacer la semana, arreglar. Exacto. Porque el mercadillo Los Verdes está de acuerdo, sí, para arreglar. Arreglar, eso. Claro. Sí, no, sí, podemos poner toda la gente a la calle, no se puede. Ya, señor alcalde, ¿dónde está 20 años cuando no trabajamos? Ley, ¿dónde está es seguridad? ¿Dónde estaba la gente que están ahora dice seguridad? ¿Dónde estaba? 20 años trabajando y nunca pasaba ninguna cosa. Vamos a ver si se entera un poco del tema. Es que yo no he sido el que ha quitado. Yo tengo que actuar en base a lo que la ley me manda. Y yo tengo que respetar la ley. Ahora, yo no he sido el que ha hecho una denuncia contra el mercadillo, ni quiero ir contra ustedes. Yo estoy buscando soluciones para ustedes. No confundan los términos. O sea, yo estoy buscando soluciones para ustedes, no problemas para ustedes. Los problemas los buscan otros, que no están aquí presentes. Una pregunta, estos no están aquí. No están aquí presentes, no. No, la pregunta... Yo daré la cara siempre, y he dado la cara de todos los problemas que haya... Y surgen pero, aquí, aunque no me completan en su momento. Pero esto, lo que nosotros no quisiéramos es que esto sea por un problema político. Usted manda, yo soy la contra, lo denuncio, usted me denuncia, y después se arregla el problema político y nosotros seguimos sin trabajar. No. Si esto no es un problema político... No tengo claro. Vale. Yo, ahora, yo aquí la política está... Aparte, claro, inseguridad, pero como usted dice que pinchando. Es la oposición la que denuncia. Está, hombre, claro, la denuncia, pero el tema legal es el que a mí me preocupa. La seguridad y las normas de seguridad que han actualizado ahora, que hay que actualizarlas, sí, nada más. Es lo único que puedo decir y rescindirme. De hecho, aquí yo no veo a ningún policía que esté aquí arropándome ni nada por el estilo. No, pero sí, en realidad no es contra usted. Quiero decirles que yo... Yo vengo aquí totalmente confiado porque en mi manera de actuar y por la forma de ser, doy la cara en lo que creo que es la verdad. Me permite un momento. Nosotros le agradecemos que usted haya bajado a hablar con nosotros. Pero yo creo que usted tiene que tener en cuenta las 600 familias que vemos que multiplicado por 4 somos 2.400. Con el paro que hay, si nos metemos todos en el paro, vamos a agravar más la situación. Totalmente. Yo creo que el ayuntamiento tiene que darle una solución al mercadillo, buscar los medios. Y que la oposición tenga una solución. Y pido un aplauso para el señor alcalde. Antes de todo, una cosa. Lo único que nosotros queremos es que usted nos confirme que este domingo vamos a montar. Yo creo que, en definitiva, todos los que estamos aquí lo que queremos es saber si ya a partir de este fin de semana, este domingo, vamos a montar. Eso no lo vamos a hacer. Lo que me gustaría y desearía, insisto, dentro de la legalidad vigente, y estamos trabajando en ello, y yo les invito, hasta que no lo firme, yo no me puedo comprometer a nada, pero que yo... Tres semanas hace que no trabajamos. Hasta que a él le llegue un permiso de la policía, el permiso, no lo va a poder firmar. Tengo que tener la autorización por parte de la policía, el informe que me sustente, está el informe de seguridad ya favorable, está elaborando la secretaria el informe jurídico, y solamente falta el informe de la policía. ¿La policía lo va a dar? Si no nos ayuda ni en carnavales. Bueno, vamos a ver, no hay que tampoco... La policía no lo va a dar, porque la policía nunca nos ha ayudado. No hay que nada. Tampoco ahora mezclar las cosas. No, perdón. Pero esperemos a que termine de hacer el informe la policía. La policía a nosotros nunca en la vida ha colaborado. Siempre lo que ha hecho es buscarnos la vida imposible. Sí. Estos señores nos van a ayudar a nosotros. Imagínate, hace años. Por favor, señor alcalde, por favor, usted lo sabe. Usted sabe que esta gente no nos va a ayudar. No, vienen carnavales, pone una banda así, no nos deja aparcar en doble fila para sacar, me dicen a mí, con 65 años, que me vaya a caminar dos calles para atrás y me lleve todas las cargas.
Eso esa policía nos va a ayudar a nosotros. No, esa policía, el día de carnavales, esa policía de carnavales, su obligación era estar allí, ayudarnos a cargar y que nos fuéramos rápido y desalojar. No hacer la vida imposible, y no hacer la vida imposible a todo el mundo. ¿Esa policía nos va a ayudar a nosotros? ¿De qué? Y esos políticos, que usted dice que esto no es un problema político. ¿Eso no es un problema político? ¿Usted está seguro? Por favor. Por favor. Señor, por muy político que sea el problema, insisto y sigo insistiendo en que yo voy a buscar la solución para que ustedes puedan seguir desarrollando su actividad dentro del ámbito jurídico que me pueda permitir darles las posibilidades. Y hemos buscado ubicaciones, hemos mantenido contactos en distintos niveles, y luego lo que está claro es que la presión tanto de ustedes como de todo comercios, taxistas, turistas, transporte, ya te digo, hoteles, etcétera, 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 ¿no? Que hemos tenido una presión durante todo este tiempo importante, y no hemos mirado para otro lado. Eso sí lo quiero que les quede claro, que por parte del ayuntamiento no hemos mirado para otro lado, sino hemos tratado de trabajar hacia adelante y buscar soluciones para que podamos darles a ustedes el derecho que se merecen a tener un trabajo. Una pregunta, yo querría, que por respeto no vamos a decir su nombre porque nosotros de política no queremos saber nada, también podría estar al lado suyo, porque resulta que hablamos con usted, que es el de la solución, pero no hablamos con el señor que nos trajo el problema, porque querríamos escuchar de su boca cuál es el problema, y entonces, entre todos... Yo hablo cara a cara y otros que hablan por el periódico. Claro, pero no entremos en política. Ese señor también es persona, sí. Tendrá de qué vivir porque el ayuntamiento le paga, ¿vale? Entonces querríamos hablar también con ese señor, sí. Y que nos explique por qué motivo nos cierra, si es por un motivo puramente político o es un motivo de que voy a tratar de sacar al alcalde o darle problemas al alcalde para... Y nosotros somos el chivo expiatorio. Es ese. ¿Eh? Si nosotros somos el chivo expiatorio, tenemos un problema. ¿Vale? Tenemos un problema. No puedo obligar a nadie, y menos que no está aquí, y él está solamente, él cobra en los plenos, en eso, y... Vale, pero ¿usted le puede comunicar que este es el pleno del pueblo que trabaja? Que también él, que es de la oposición, trabaja para nosotros. Es que en realidad, me parece que no todos entendemos que ustedes trabajan para nosotros, no nosotros para ustedes. Lo tengo claro. Y que la empresa, que lo tengo acá el representante de la empresa, tiene que entender también que ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Yo alquilo un espacio y ese espacio es mío, mientras alquilo. Lo que no se puede hacer es que yo alquilo un espacio y porque un señor de no sé dónde dijo que no sé qué, yo me quedé sin trabajo, habiendo pagado. Es como si me echaran de mi casa habiendo pagado. Es que como no es coherente. Entonces, o somos el chivo expiatorio o no queremos ser el chivo expiatorio. No hay ninguna posibilidad. Y yo estoy luchando porque no lo sean y no mezclen. Porque si van contra mí, que vayan contra mí. No repercutiendo en las personas inocentes y en todos los trabajadores y las personas del municipio de Arona. Claro. Yo acepto todas las cachetones que me quieran dar a mí personalmente, pero lo que no acepto, no lo digo por usted, lo digo por la oposición. Me pueden dar cachetes a mí directamente, pero lo que me duele es que utilicen el dejar a la gente sin trabajo, a la gente en mala situación, solo por querer darme cachetones a mí, que me los den a mí directamente, que yo los pague, no que les haga pagar a ustedes por querer darme cachetones a mí, ¿no? Pero usted puede transmitirle a ese señor o a ese grupo político que debería ser consciente de que ellos también trabajan para el pueblo, para el pueblo que trabaja, para el pueblo que se busca la vida, que es honesto, que paga sus impuestos.
lo he dicho ya más de una vez. Sí, de tonto claro, no tiene un pelo. Sí, sí. Pero es que nosotros también necesitamos hablar con esa gente, porque esa gente sigue trabajando para el pueblo, aunque yo no lo haya votado y ellos tampoco. Sí, pero siguen siendo gobernantes. Le vuelvo a repetir que yo no puedo obligarle a una persona. Si yo no lo obligo. Ustedes pueden intentar contactar con él si quieren, pero nada más. Yo no puedo decirles más nada hasta que acabe. Usted antes dijo que teníamos que respetar las leyes y por eso se cerró el mercadillo, por acatar las leyes, ¿verdad? De cómo están las cosas. Entonces, porque había un problema y se tenía que cerrar. Pero hay una ley que no se está respetando, la del derecho de que tenemos todos de trabajar. Entonces, si hay que respetar todas las leyes, empezamos a también a respetar esa ley. El derecho que tenemos de trabajar todos y no se está haciendo. Y cerrar una calle unas horas por la mañana un domingo no creo que sea tampoco mucho papeleo y muchas cosas que arreglar. Porque una calle cerrarla en un lado y en otro y que la gente monte, creo que tampoco tiene mucho. Tiene sus trámites. Hay algunas sedes. Dice que el que quiere puede. Sí, pero tiene sus trámites legales porque si usted va allí, pasa la policía o la Guardia Civil y el juzgado está detrás.